No hay nadie. ¿No? Pero es... Ah, es porque estamos... No sé. Yo soy primera, él es la segunda y él. Hola, Tish. Hola, Dana, buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Hola, Tish. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué más, profe? ¿Cómo amaneciste? Ay, dale. Profe, buenos días. Buenos días, sí, señor. Dime. No tengo posibilidad de reclamar los libros hoy, la verdad. Profe. Sí, es que no te entendí, qué pena. No, se cortó y no. Profe, habrá posibilidad hoy de reclamar los libros. Mi esposo y yo no hemos podido en el transcurso de esta semana. No, señora, pues se dijo que ayer, pues en esta semana esperemos a ver cuándo podemos volver a ir al colegio para que puedas reclamar las cosas, ¿listo? Ah, bueno, profe, te encargo muchísimo. Bueno, que me avises, soy la mamá de Samuel David Méndez. Sí, señor, sí. Sí, no te preocupes, lo que pasa es que no valdría la pena que fuera si no hay nadie en el colegio. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, sí. Buenos días, Tish. Hola, ¿sabes? Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Bien. Ah. Hola, profe. Hola, Néstor, buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué cuentas? Todo bien por ahí. ¿Todo bien? Buenas. Uy, amor, ¿ya estás ahí? Vamos a esperar un segundito a que sus amigos se conecten, porque todavía faltan más niños, ¿listo? Entonces vamos a esperar un segundo.
Buenos días, profe. Buenos días, Juan Sebastián, ¿cómo estás? Bien. Buenos días, profe. Buenos días, Gabriel, ¿cómo te encuentras? Hola, Gabriel. Bueno, pues vamos a cerrar los ojitos, vamos a orar para iniciar el día de hoy. Todos con los ojos cerrados, por favor. Vamos a hacer Samuel David. Entonces, gracias, Señor Jesús, por este nuevo día que tú nos das, Dios mío. Mira nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, Señor. Tómanos cada día más y más, Dios mío. Mira nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor Jesús. Tómanos, Dios. Perdónanos, Padre eterno y celestial, si en algún momento te hemos fallado, te hemos ofendido, Dios. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, también si le hemos fallado a alguna otra persona, Dios mío, perdónanos, Dios mío. Ayúdanos a cambiar, a ser unos niños diferentes, Dios mío. Gracias, Señor, por un nuevo día más de vida, Dios. Gracias porque tú estás con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos de todo mal y de todo peligro, Señor. Gracias por la hermosa familia que tenemos, Señor Jesús, que nos brindan un techo, un hogar, salud, educación. Gracias, Señor Jesús, porque todos ellos quieren, Dios, lo mejor para nosotros, Dios. Bendícenos grandemente y ayúdanos el día de hoy. Danos mucha sabiduría, danos mucha inteligencia para aprender todo lo que hoy vayamos a ver, Señor Jesús, en el nombre santo tuyo, poderoso, Señor Jesús. Amén. Y bueno, chicos, entonces vamos a mirar un pequeño video. Todos juiciosos ahí. Ya lo voy a compartir en un segundito, por favor. No se me afanen. Vamos a ver primero esta. Entonces dice acá, es un versículo muy hermoso que dice, a las montañas levanto mi voz. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Este versículo es muy hermoso. Es un versículo que habla acerca de que el único que nos puede ayudar en momentos de crisis, en momentos de dificultad, es nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra así. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, niños, vemos que el único que nos puede guardar es Dios. El único que nos puede ayudar es Jesús. Porque dice que ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro siempre va a venir de Jehová. Él hizo el cielo y la tierra y Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que va a ser nuestro socorro cuando nosotros tengamos momentos de dificultad. Nuestros papás nos pueden ayudar también, pero el único que nos puede socorrer en todo momento y en todo lugar es Dios. ¿Cómo debemos pedir esa ayuda? Orando todos los días, pidiéndole a Dios que Él nos ayude en cualquier problema, en cualquier dificultad, por lo menos ahorita con esta pandemia, porque algunos de nosotros queremos salir a jugar a los parques, ¿cierto? O queremos ir al colegio. ¿Cuánto les gusta el colegio? ¿Sí? Y queremos hacer muchas cosas, pero no podemos, ¿sí? Pero dice, mi ayuda proviene del Señor. ¿Y cuál es el Señor? El que creó los cielos y el que creó la tierra. El que nos ha ayudado en todo momento, en cualquier dificultad. Cuando ustedes se encuentran enfermos, cuando tengan alguna tristeza. O también cuando tengan alguna alegría. Dice que Jehová es tu guardador. Es tu sombra a tu mano derecha. También habla
la palabra de Dios, que si hay mucho sol, no nos va a fatigar, porque Él nos va a ayudar. La luna tampoco nos va a fatigar, ¿sí? Dice que Jehová, Él, dice la palabra de Jehová que Él nos va a guardar de todo mal. Y va a guardar nuestra alma, ¿sí? Solamente es que cuando, no debemos dejar de orar cuando salgamos de nuestra casa, ya cuando nosotros ya podamos salir de nuestras casitas y que haya tiempo para salir, no debemos dejar de orar, ¿sí? Debemos de pedirle siempre a Dios cuando salgamos que Él nos ayude en todo momento. ¿Listo, mis niños? Que nosotros podamos salir en paz, llegar en paz a nuestra casa, llegar con tranquilidad. ¿Listo, niños? Entonces, vamos a colocar, voy a colocar acá una cancioncita para que por favor la vamos a mirar, todos bien juiciosos. Jesús siempre va a ser nuestro amigo, siempre Él nos va a ayudar, Él nos va a proteger en todo. Él siempre está a nuestro lado y nunca nos abandona. Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo quiero estar tranquilo si todo aquí va mal. No me preocuparé si fuerte el viento es. Jesús es mi amigo y me da protección. Por eso soy feliz y canto esta canción. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Quiero escuchar historias que hablen de Jesús y conocerlo más para aprender de Él. Quiero hablar con Cristo, abrir mi corazón. Por eso soy feliz y canto esta canción. La, 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 la. Bueno, chicos, entonces vemos que Jesús siempre, siempre va a ser nuestro gran amigo. ¿Listo, mis niños? Él nunca nos va a dejar, nunca nos abandonará. Él va a estar siempre. Él está en nuestro corazón. Porque Él está en nuestro corazón. Muy bien, Emanuel. Él siempre, siempre va a estar al lado de nosotros. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a sacar nuestro cuaderno de sociales. Ya lo tienen al ladito, por favor. Yo lo tengo ya hace muy bien, rato. Muy bien. Felicitaciones a todos los niños que tienen ya el cuaderno de sociales ahí afuera. Porque Dios derrota el coronavirus. Muy bien, Samuel. Muy bien. Entonces, vamos a abrir nuestro cuaderno de sociales. ¿Y alguien, algún niño? Yo lo tengo abierto. Muy yo bien. Yo ya también. Entonces, alguien que me diga, algún niño que me diga, ¿qué hicimos en la clase pasada de sociales? A ver, ¿quién me cuenta? De que ser un ciudadano. ¿Qué es ser un ciudadano? Muy bien, ¿qué es ser un ciudadano? ¿Y qué hablamos acerca del ciudadano? A ver. Dibujar al ciudadano. ¿Y si dibujaron al ciudadano? Sí, míralo. Bueno, vale, vamos a poner entonces el cuaderno en la cámara para
yo voy a observar el ciudadano. Entonces todos vamos a colocar el cuaderno en la cámara. Estoy mirando yo desde acá. Y lo van a dejar ahí quietico por un segundito. ¿Listo, mis niños? ¿Y los podemos decorar? No, ahorita acá no vamos a decorar nada. Vamos a mirar, entonces vamos a dejar el cuaderno. Eso, ahí. Déjenmelo ahí quietico el qué? El cuaderno. ¿Listo? Ahí en la cámara que lo... ¿Listo, niños? Entonces, bueno, voy a mirar a ver cada uno de sus dibujos. ¿Listo? Quieticos ahí con el cuaderno. ¿Listo? Muy bien. Un segundito. Sioni, bueno, listo, niños, bájenlo ya. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por mostrarme su dibujo. Está muy bien, bonito el ciudadano que ustedes hicieron. ¿Listo, mis niños? Hermosos. Entonces, hoy vamos a ver, vamos a abrir nuestro cuadernito. Si quieren anotar la fecha de hoy, que hoy es 5 de mayo. Ahí a un ladito, por favor. Vamos a anotar 5 de mayo. ¿Listo? Y ¿qué pasa con la profe? ¿Qué pasa con la profe? No te... Estoy acá, no te preocupes, te estoy escuchando. Sí, señor, yo estoy acá. Te estoy mirando y te estoy escuchando, los estoy mirando a todos. Pero yo no te veo en la pantalla. Ya, ya. Yo tampoco. A ver, silencio todos, por favor, niños. Bueno. Allá. Entonces, vamos a mirar para la clase del día de hoy. Ya anotaron la fecha, bien juiciosos. Entonces, vamos a anotar lo siguiente. Con rojo vamos a anotar deberes de los ciudadanos. ¿Listo? Vamos a... Deberes de los ciudadanos. Cada uno de nosotros tenemos unos derechos. A nosotros los niños siempre nos dicen que... los derechos de los niños. Y muchas veces nos repiten que tenemos muchos derechos, pero no nos dicen cuáles son nuestros deberes. Entonces, hoy vamos a ver los tres primeros deberes, ¿listo? Entonces, vamos a ir anotando rápidamente. Si nos, en algún momento nos llegamos a desconectar, volvemos y nos conectamos porque recordemos que hoy es martes y de sociales tenemos 2 horas. Entonces, deberes de los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es un deber? Un deber es, dice, son las responsabilidades que tiene el individuo con el Estado, con los otros ciudadanos y consigo mismo. Entonces, vamos a anotar este pedacito de acá arriba. ¿Listo, niños? Son responsabilidades que nosotros tenemos con el Estado. ¿Listo, mis niños? La primera línea lo copiamos en el cuaderno. Sí, todo esto que está aquí arribita, todo lo vamos a copiar, todo. Entonces les estaba diciendo, niños, que nosotros siempre nos hablan de los derechos, que el derecho del niño, que la responsabilidad del niño, que los derechos de los ciudadanos, pero pocas veces nos hablan que nosotros también tenemos unos deberes. Así como tenemos unos derechos, como cualquier persona, también tenemos unos deberes. Entonces, ¿qué es un deber? Es una responsabilidad que nosotros tenemos, ¿con quién? Con el Estado, con las otras personas y con nosotros mismos. Entonces, vamos a anotar, vamos a escribir este pedacito acá,
¿Listo? Veo a niños que no están escribiendo, unos están escribiendo bien juiciosos, otros no. ¿Hasta el 9 y hasta el 5? Sí, hasta el artículo 95. Es mejor que escriban con todo de artículos. ¿Listo, niños? Así aprendemos más. Artículo 95, que nunca se nos olvide. Este es el artículo 95. A ver, vamos a escribir rápido, por favor. Entonces vamos a recordar de los deberes, ¿listo? Que son responsabilidades que nosotros tenemos. ¿Listo, niños? Nosotros tenemos muchas responsabilidades y los vamos a nombrar. Cuando acaben este pedacito, las vamos a nombrar. ¿Listo, mis niños? Bueno, vamos a mirar a ver quién está escribiendo, quién no está escribiendo. Recuerden que tienen que escribir rápido, ¿listo? Profe, yo ya voy para la segunda. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a escribir bien juiciosamente. Sioni, no te veo escribiendo. No te veo, ni siquiera te veo, Sioni. Ya está, ya, por favor, niños, empecemos todos a escribir al mismo tiempo por una sola cosa. De que se pasa el tiempo muy rápido. Claro que ya les dije que nos tenemos que volver a conectar porque son 2 horas. Entonces, por favor, si se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar. Pero tenemos que escribir rapidito, así como cuando hacíamos en el colegio, que escribíamos rápido. Y los primeros podían salir a descanso. Los otros pues se quedaban un poquitico de tiempo ahí en el salón, escribiendo, hasta poder terminar todo lo que no habíamos realizado en el salón. Entonces, por favor, niños, ¿listo? No se nos olvide que un deber es una responsabilidad que nosotros tenemos. Y vamos a ver que uno de esos deberes es respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Entonces, como nosotros hablamos siempre de derechos, nosotros tenemos derechos a muchas cosas, ¿sí? Como a la salud, como a la educación, como a las salidas al parque. Entonces nosotros eso debemos respetar nuestros propios derechos, pero también no debemos abusar de nuestros derechos y no abusar de los derechos de las demás personas. Eso es un deber como ciudadano y está en el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. Así como nosotros, también la palabra de Dios dice que como nosotros queremos en la regla de oro, si nosotros respetamos, nosotros también debemos recibir el respeto, ¿sí? Lo que nosotros hagamos, pues también, eso también se nos retribuye. Entonces aquí también en este primer deber nos habla, va encaminado un poquito hacia eso, ¿sí? Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. No debemos abusar de nuestros propios derechos. Recuerden que derechos es una palabra muy diferente a deberes. Deberes son nuestras responsabilidades y derechos es lo que nosotros... Ya terminé, Sarita. Muy bien, Sara, felicitaciones. Esperemos un segundito. Profe, ya terminé. Muy bien, Emanuel. Sarita y Emanuel, vamos a copiar también este número 1 que hay aquí abajo, que dice respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, ¿listo? Ya, profe, yo también ya hice eso. Ah, bueno, felicitaciones, Sara. Muy bien.
¿Listo, mis niños? ¿Cómo va? ¿Profe, puede subir un momento el número uno? Listo, Emanuel. Ahí. Bueno. Entonces, Sarita, como ya acabó el número uno, ¿qué dice? Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Entonces, vas a hacer un dibujo en este momento de ese deber. Como respetando tu derecho. A ver, un derecho que tú tengas y lo quieras respetar. Ese es un deber. ¿Cuál sería? A ver, Sara, ¿cuál sería? A ver, Sarita, ¿cuál sería tu derecho? Un derecho que tú tengas y que lo quieras respetar. A ver. Recordemos que tenemos derecho a la salud, al ir al parque. Tenemos. Profe. Dime. No poner música tan alta para no molestar a los vecinos. Sí, podrías hacer un dibujo. Así de este. Sí, claro, Sarita. Entonces, haz un dibujo pequeñito ahí, después de ese número uno. ¿Listo, Sara? Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo harías ese dibujo? Ya terminé, Samuel. ¿Listo? Ya terminé el número uno. Bueno, entonces ahora van a hacer un dibujo acerca de ese número uno. ¿Listo? Un dibujito. Dice respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Entonces, un derecho que nosotros tenemos. A ver, ¿cuál sería? Y que lo vamos a respetar. ¿Listo, mis niños? ¿Cómo no pegarle a los amigos? Derecho al estudio. Sí, muy bien. Entonces, como tenemos derecho al estudio, eso lo vamos a respetar, pero no debemos de abusar de eso. ¿Listo? Derecho a hacer lo que la profe los diga. Bueno, van a hacer un dibujito de lo que ustedes entiendan, que es respetar los derechos ajenos. Como decía Sarita, decía ella, no colocar, podemos colocar música en nuestra casa, pero no debemos abusar de esa música, ¿cierto? Que colocarla en muy, muy fuerte volumen para que los vecinos se incomoden, o si vivimos en algún apartamento, para que la demás gente no tenga paz en su casa. Entonces, eso sería abusar de un derecho de una persona, o sea, está muy bien lo que dijo Sara, entonces Sara debe estar haciendo un equipo de sonido con harta música. Digo yo, ¿no? O escuchando música. Entonces, ese derecho, cada uno lo que entienda es ese derecho número uno, ¿listo? ¿Listo, niños? ¿Cómo vamos?
Profe, mira, ya terminé. Bueno, Sarita, déjame ver. Eso, Sarita, acércalo un poquitico más. Eso, muy bien, Sara, te quedó muy lindo, claro. Ya terminé, prof. Bueno, entonces, ya terminé. ¿Hasta el número uno? ¿Ya terminaron hasta el número uno? Entonces vamos a... Bueno, vamos a hacer un dibujo de un derecho que tengamos nosotros, pero que no queramos abusar de ese derecho, ¿listo? Bueno. Teacher, ya terminé el número uno. Teacher. Mi amor, haz un dibujo ya. Si ya terminaste el número uno, haz un dibujo acerca de un de respetar el derecho. Un derecho, ¿listo? Profe, yo ya terminé el número uno. ¿Y ya hiciste el dibujo, Julián? No. No, tienes que hacer un dibujo, ¿listo? Dice. Sí, señora. Que el primer deber, según el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, dice que es respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. ¿Listo? Entonces, sí, señor. ¿Cuál crees tú que sería un derecho que tú tienes? A ver, un derecho que tú tienes. No escuchar música tan duro. Pero otro porque este ya lo dijo Sara. Otro derecho. A ver, piensa. Nosotros tenemos muchos derechos. A ver. Vamos a pensar. A ver, Emanuel. Ya terminé, Samuel, inciso. El respeto. Los indica. Sí, hacer lo que la profe los indica. Pero vamos a poder mirar. A ver, Samuel. Samuel, inciso. Están todos en familia, juntos. A ver, Samuel, déjame ver el dibujo, mi amor. Muy bien, Samuel. Y explícame qué es. El respeto, profe. A ver, Samuel. ¿Cómo más? ¿Ya terminaste? Respetar pena. Él no tiene derecho a jugar. Sí. Bueno, por favor. Tampoco tiene derecho a no hacer el estudio. Muy bien. Tenemos derecho a jugar. Muy bien lo que me está diciendo Samuel. Tenemos derecho a jugar. Pero nuestro deber es estudiar. Tenemos también derecho al estudio. Pero si jugamos y no estudiamos, y solo queremos jugar y jugar y jugar y no estudiamos, no. Entonces les voy a recordar lo siguiente, niños, para que todos ingresen ahorita porque se está acabando este tiempo. Por favor, volver e ingresar. Si se nos corta, ahorita volvemos e ingresamos. ¿Listo, mis niños? Profe, ya terminé. Bueno, Emanuel, déjame ver tu dibujo. A ver, Emanuel, ¿de qué se trata tu dibujo? Cuéntame. Se trata de derecho a estudiar. Muy bien, Emanuel. ¿Y cómo abusarías de ese derecho? ¿Cómo tú crees que abusarías de ese derecho? Derecho a la salud. Sí, bueno, sí. Está muy bien todo lo que me están diciendo porque esos son los derechos que nosotros tenemos. Pero ¿cómo creen ustedes que nosotros abusaríamos de esos derechos? ¿Cómo? ¿Cómo abusaríamos? O sea, que es abusar, es una palabra que no cumplamos ese derecho. Lo tenemos, pero no lo cumplimos. ¿Cómo creen ustedes? Yo, Tish. A ver, dime. Profe, ya terminé de escribir. ¿Y ya dibujaste? No, señora. Dibuja. ¿Qué derecho que no estén tanto en el patio, o si no, no van a hacer nada? Eso. Muy bien, Emanuel. Entonces, tú puedes hacer un dibujo de eso. Claro. Ah, ya lo hiciste.
Entonces, muy bien lo que dice Manuel. Tenemos el derecho al estudio, pero no podemos abusar de él. Pongámosle, si en un colegio a todo momento es descanso, o a todo momento es jugar y jugar y jugar, ¿en qué momento estudiamos? ¿Listo? Eso está muy bien. Alguien me decía que el derecho a la salud, eso también es un derecho. Entonces, ¿cómo abusaríamos nosotros de ese derecho a la salud? Entonces, ¿vamos a hacer? Si no nos cuidamos. Si no nos cuidamos. Muy bien, señora. Rechazando el hospital. Entonces, vamos a mirar. ¿Y coloreamos el dibujo? Si te alcanza el tiempo, sí, pero ahorita ya se va a acabar este tiempito acá y vamos a volver a ingresar. Yo ya hice mi respeto. Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿quién me está preguntando qué tengo que hacer? Yo. Julián. Ya hemos repetido que tenemos que hacer, Julián, un dibujo acerca de este primer deber. Entonces, ¿qué es un dibujo? Profe, yo me llamo Juan Sebastián. Sí, mi amor, yo sé, pero le estoy explicando a Julián. A ver, Juan Sebastián, ¿ya acabaste? No. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un dibujo acerca de este primer deber que nosotros tenemos. Entonces, vamos a pensar en un derecho que nosotros tenemos como niños. A ver, un derecho. ¿Y cómo estamos abusando de ese derecho? ¿Cómo estamos abusando de ese derecho? Estudiar. A ver, ¿quién me dijo que ya había acabado? Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. Bueno, ya vamos a mirar un segundito. A ver, ¿quién? ¿Quién me dijo que ya? Acá lo dice. Muy bien, Julián Felipe. A ver, muéstrame. A ver, ¿qué hiciste, Julián Felipe? ¿Qué hiciste? Dos personas peleando. ¿Y eso? ¿Y cuál derecho sería ese? Respetar. Bueno, para ti es respetar, ¿sí? No, que la gente no se pelee. ¿Tú crees que es bueno pelear? No. No, no es bueno pelear, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno? Porque uno se puede estar estudiando. Bueno, entonces vamos a mirar el dibujo de Néstor. A ver, Néstor, déjame.